Continuamos nuestro programa celebrando el Día Internacional de la Mujer con dos tremendas invitadas, dos amigas de la casa, queridas, admiradas y, por supuesto, tremendas mujeres. Doctora María Luisa Cordero y nuestra querida Delfina Guzmán. ¿Cómo están? Feliz de estar con esta tremenda mujer. Ay, ella no se acuerda, pero nosotros corrimos un día en una convocatoria Rogelia al Estadio Nacional. ¿En serio? Y nos persiguieron los pacos y yo la tomé de la mano para que no nos cayera. ¿En serio? Anécdota. Éramos todas regias con la cintura 60, 90, 60. Vamos a estar hablando de cómo hemos cambiado a las mujeres durante todas estas décadas, si era más complejo ser mujer antes, si existe imperando una cultura machista, las tesis. Pero quiero comenzar por preguntarle a usted, Delfina, ¿qué siente? ¿Celebra? Oye, dime tú, por favor. Quiero comenzar de nuevo preguntándote a ti, Delfina. ¿Tiene? ¿Celebras el Día Internacional de la Mujer? Fíjate que como que se me pasa de repente, ¿eh? No lo tengo. Sé que existe y que es todos los años, pero no es un punto de partida para mi vida, para nada. O sea, no es una fecha para conmemorar. Y en el caso suyo, doctora, yo, querida. Yo todos los días celebro el Día de la Mujer siendo mujer. Es como la Navidad. Yo todos los días hago un pequeño favor, una pequeña frase, de modo que la Navidad para mí es una fecha que me recuerda al nacimiento de Cristo en Belén. Pero el Día de la Mujer, yo todos los días soy mujer. ¿Cómo hemos cambiado las mujeres durante las últimas décadas? No sé, yo quería contar una experiencia como estudiante el año 62, estando ya en segundo año de Medicina a la Católica, me pidieron que hiciera un trabajo sobre la mujer. Y yo quise buscar, siempre me preocupa el origen de las palabras, y busqué la definición de mujer en un antiguo diccionario medieval español. ¡Ay, qué lindo! Y decía, mujer, dos puntos, véase concupiscencia, punto, excepto la Virgen María. Dime tú, qué bonito. Yo soy mariana, yo soy católica, pero la única mujer decente del lote era la Santísima Virgen María para ese diccionario. Y después me acordé, para levantarme el ánimo, de lo que decían los griegos de la mujer. ¿Qué es la mujer y qué es el hombre en la cultura griega? La época de Pericles. La mujer está asignada al cuidado y a la preservación de la palabra. Mira qué lindo. De la palabra. De la palabra. Mira tú, eso me gustó mucho. Y yo le critico a mis congéneres de sexo que no le hablan a sus hijos. Imagínate la rutina de la señora Viña. Lo trata todo el rato a los niños de Borbones en su rutina. De los niños. Yo no la quiero ni nombrar para que no me conteste pasado mañana no sé qué cosa. Pero sí, la Javiera ha contado. Entonces, las mujeres, la Grecia clásica nos asignaba la transmisión de la palabra. Qué bonito. Con lo que significa transmitir la palabra. Y en ese sentido, ¿qué les parece el momento actual que están viviendo las mujeres en Chile, Delfina, y en el mundo? Mira, viejita, fíjate, me estáis haciendo una pregunta bastante espantosa. Porque yo no sé por qué, oye, ¿qué será? Por la profesión que yo tengo, que adoro. Yo, para mí, ser actriz y ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Como que encuentro que todo me ha salido tan cariñoso, tan fácil, tan abierto. Yo no he tenido muchos problemas, ¿me entiendes tú? Entonces, cuando de repente oigo cuáles son los problemas de la mujer, fíjate que curiosamente voy a volver, igual que tú, a los primeros años. Mi mamá, por ejemplo, encontraba uno que quería era tener hombres, hijos hombres. Yo fui la primera y fui mujer. No sé si tenían el síndrome de las que parieron al Delfín de France. Es un síndrome descrito por la doctora Cordero en Chile. Bueno, el hecho es que los hombres valían, las mujeres... nació niñita. A mano, la niñita tenía que hacer la cama, la niñita tenía que... Sírvele a tu hermanito. Mi hermano era un rey, un príncipe, que lo adoro. Pero todo tenía... Mi mamá era machista, pero ya a un nivel increíble. Que cuando lo recuerdo, me da risa. Entonces, ¿cómo era capaz de esa cosa? Mira, nació tal persona. Hombre, mujer... ¡Hombre, mijita, ser humano! No le creo. Sí, mamá. ¿Viste como el diccionario? Véase concupiscencia. Conchalo. Y en ese sentido, doctora, ¿usted cómo lo ve hoy día el rol de la mujer en la sociedad? ¿Ha cambiado? Pero yo encuentro que ha cambiado superficialmente, porque todo se ha transformado en un panfleto, en una frase. Y tanta rabia. ¿Por qué tanta rabia? Eso me llama a mí la atención del discurso femenino. Ahora,
volviendo al viejo concepto de la evolución de la especie homínido, de la consideración que significa mirar juntos las estrellas, yo creo que cabemos todos debajo del cielo. Las tesis, la Delfina, la doctora Cordero, la Mon Laferte, la Javiera Contador, todas las mujeres. Sí, la señora Pla, que le van a tirar la oreja allá, los ociosos parásitos del paraíso, etcétera. Cabemos todos. Sí, finalmente lo que se está buscando es vivir con respeto. Con respeto, con dignidad, con pero de repente inclusión. Como esta muerte gana que te falte el respeto, fíjate. ¿Por qué? Ay, porque yo encuentro que la vida no es tan, tan importante todo lo que le pasa. Yo concuerdo con Delfín. Hay una cosa como histérica, operática, me dijeron esto. Una paranoia desatada. Sí, yo lo he pasado muy bien en la vida, ¿verdad? Esa es la verdad, las cosas. O las cosas que más desagradables me he olvidado de ella. O yo como psiquiatría, ella tiene un síndrome negacionista y evitativo. No, lo pasamos bien, lo hemos pasado bien. Sí. Pero ha tenido costos, por ejemplo, ser profesionales las dos en una época en que la mujer era criada para casarse. Yo te voy a decir qué costo tuve yo. Yo pertenezco a una familia oligarca, beata, mi abuelo era uno de los fundadores del Partido Conservador. Sí. Y yo, fíjate, entré a estudiar teatro. Me imagino que eso ya le costó. Mira, un poco fue al principio era la gracia de la niña, porque yo hacía cosas... Ya salió artista. Simpático, bonito, claro. Oye, en las fiestas familiares hacía tonteras y cosas así. Pero cuando me metí a la Universidad de Chile a estudiar teatro, me pasaba las tardes y de repente no iba a las reuniones familiares porque había ensayo. Empezó a crearse un espacio entre mi familia y yo muy fuerte, que a mí tampoco me importó mucho, te voy a decir, porque era tan feliz con lo que estaba haciendo, estaba tan dichosa donde estaba, pero la verdad es que el resultado de toda esa historia es que me separé de mi primer marido, con el cual había tenido dos hijos, y me quitaron la tuición de los niños por estudiar teatro. Qué fuerte, ¿no? Fuerte. Muy fuerte, o sea, para una madre lo peor que pero eso habla mal de una familia sin cultura, nomás. Claro. Yo no lo escuchaba más tontones, nomás. Pero claro que fue feroz. Y todavía lo siento, ¿te das cuenta? O sea, un dolor que no se te va a quitar. No, porque tuve los resultados, de repente cualquier problema que tienen los niños. Tú dices, claro, como le faltó a su padre. Bueno, yo me fui a vivir a Concepción, en tu país. Los niños se quedaron aquí con el padre. Y bueno, cualquier cosa que tienen, una... debilidad que tenga, siempre pienso yo, fue la falta de la madre durante un tiempo. Pero eso lo pensamos todas las mamás del fin, sí. ¿Sabe por qué? Porque nosotras los tuvimos 9 meses, 7 meses, 5 meses y medio. Y más allá de la circunstancia que mediaron lo que le pasó al fin, todas tenemos un sentimiento de culpa que viene desde el útero. Parece. Porque nosotros lo anduvimos trayendo a ellos. Claro. Las pifias, cárguenle a la cuenta a la madre. Entonces. Además que uno nunca sabe si lo está haciendo 100% bien y los resultados se ven con el tiempo. Pero y uno claro, hace lo mejor que claro. puede con los pocos conocimientos que uno tiene. O sea, así trata es. De hacer lo sí, mejor posible. Sí, yo reconozco posible. Que los primogénitos pagan los platos rotos. Porque uno ensayo, error. Y en su caso, doctora, cuando ingresó a estudiar medicina, ¿cómo era el ambiente? Me imagino que eran muy pocas las mujeres. Sí, en un curso de 35 alumnas éramos 5 en la Católica. Qué bueno. Y nosotros éramos las siguientes que habían entrado en la generación que estaba saliendo, cumpliendo 7 años de médico, habían 3 mujeres en ese curso. Y 5 ya, no, 6. Porque... ¿Y actualmente? ¿Cuál es la promoción? No lo sé. Yo lo único, y ahí me odia el rector de la Católica, lo único que puedo decir como exalumna de la Católica que me avergüenza los pocos médicos que entrega la Católica al sector público de salud. En mi época, cuando recibí el año 69... La Católica entregaba el 70% de los alumnos a la medicina pobre de Chile. Ahora entrega el 3%. No te puedo creer. Sí, pues. ¿Pero qué, y lo otro que odio es que se llama Christus UC, un invento de unas monjitas gringas. Entonces usan el nombre de Cristo para vender salud. Esas dos cosas. Entonces yo digo, ¿dónde estudió medicina? En la Pontificia. Ni siquiera digo Pontificia Universidad Católica. En la Pontificia. Porque de repente como que me pongo media colorada, para serte franca. Oiga, doctora, ¿y le costó moverse en un mundo que la mayoría eran hombres? Tuve de dulce y de grasa, digo yo, no digo a grasa, de dulce y vinagre. Porque como yo era contestona, yo he sido siempre contestona, por esta cosa de tener este apellido de manada.
Yo siempre me salía la manada. Entonces, cuando a mí me decían una estupidez, yo la contestaba. La primera estupidez que dije en un paso de física cuántica. Entonces, yo le digo a mi compañero, a la Delfina, que era mi compañera, oye, ¿qué tiene que ver la física con la medicina? Y me escuchó el profesor Edwards, uno así, que tenía un palo que le iba desde la manzana de Adán hasta la otra, el orificio de ustedes, ¿saben cuál? Así. Señorita Cordero, cuando descubra la relación entre la física y la medicina, vuelva a clase. 7 días suspendida con la frase. Hombre, qué feroz. En serio, y me quedé con el examen de física para marzo. Pero ahí pasó un incidente precioso, porque el profesor era el profesor Heilmeier, que era alemán. Entonces yo estaba como contestando todas las preguntas y de repente me dice, señorita Cordero, tubo de rayos catódicos. No me lo había estudiado. No, le dije, no lo quiero hacer, pero del tiempo déjeme para marzo porque no me lo estudié. ¿Y sabes lo que dijo el alemán? Por ese acto de decencia a esta señorita yo le daría a aprobar. Y Edward dijo, no, que lo dé mejor en marzo. Qué pesadito, ¿eh? Pues así es la vida. Así nos ha tocado. Y no me pusieron un 7 en medicina interna en el internado porque yo había actuado en las celebraciones de San Lucas, que era el patrono de la Escuela de Medicina de la Católica. Y por ahí, por quinto año de medicina, con un par de compañeros míos medio chuscos y creativos, hicimos una striptease, entre comillas. Y yo era la stripticera. No, no se asusten, no mostré las tetas como las tetas. No, ahí me censuran, no mostré esto. Ya. Y entonces ahí con Pierre Cardin, que era belga, descendiente, dije, te vas a disfrazar de Eva. ¿En qué consistió? Fui a San Diego, compré unas revistas Eva viejas y me hice un vestido así como una mortaja hasta aquí, pegado con tapas de revistas Eva. Oye. Y la esposa del profesor del Orto, que era una bellísima persona, del Oro, perdón, me prestó su mantón de Manila, entonces yo tapaba hasta aquí. Y me conseguí unas chalas medias aputadas así, negras, y me pusieron la música Un Hombre del Brazo Dorado, de jazz. Y yo salí toda insinuante. Y me paré adelante del proscenio y la abrí y los viejos estaban sentados en la primera fila, los profes. Y era la Eva. Y cuando me dieron la beca, estaba esperando a mi hijo mayor, Fernando. Fuimos con el doctor Altamirano, hermano el mayoneso, que era mi profesor, iba a ser mi profesor de psiquiatría infantil, y me miró el director de salud, tenía que hablar. Pero ustedes, las mujeres, tienen esta bomba de tiempo que se llama útero. De la misma que salió usted, doctor, o usted un pulgón del rosal, nació por partenogénesis, y Altamirano me pateaba, que me cayó, no me iba a la beca, vos. Claro. Igual me la tuvieron que dar. O sea, yo siempre, por lo tanto, yo no sé si yo soy feminista o no, porque a mí me acusan de misógena, vieja, no sé cuánto. Y yo creo que soy súper feminista, porque en esos años, o sea, en plena Inquisición, yo decía esa barbaridad. ¿Se considera feminista? No hago esa separación yo. Que dice, mejor ser hombre o ser mujer. Ahora, yo considero, no sé qué piensas tú, Virginia, yo considero, fíjate, que yo por ser mujer he tenido mucha suerte. Por Deo ser, para arriba, yo también. Por ser mujer. Y sin hacer ni una obra extra. No, ojo por supuesto. Con eso. Todo ningún lo correcto. Favor especial. Fíjate que... De eso que le gustaban a Weinstein. No, eso ninguno. Mira, yo no sé si cada uno le pudiera dedicar unas palabras a las mujeres hoy día, en su día, doctora. Bueno, yo decirle a las mujeres que no se enojen tanto con la malhadada frase del presidente por el cual yo voté e hice 4 mandas, así que me pueden tirar una piedra cuando vean por ahí, que seamos autoafirmativas, que creamos nuestro cuento, que no vivamos dependiendo de lo que dicen los otros de uno. Delfina y yo hemos hecho nuestra propia vida en un país bastante primitivo, bastante torpe, hombres y mujeres digo, y lo hemos pasado bien y lo hemos hecho bien y hemos llegado ella a 90 tintin y yo 77. Porque no le hacía la edad de ella porque yo no quiero ser indiferente. 91. 91. Y están estupendas. Entonces, yo en serio creo que para mí haber sido mujer en los medios en que he estado ha sido un privilegio. Lo he pasado muy bien. Quiero que también le dedique unas palabras a las mujeres en este día, en este domingo tan especial. Lo que pasa es que voy a tener que plegar, porque esta señora es tan inteligente, sabe tanta cosa, tantos nombres. Me tiene un poquito acoquinada. ¿Acoquinada se dice o no? Sí, no, no sí. Es la palabra. Oye, yo creo que tengo que pensar igual que tú, pues, que ser mujeres, niñitas, úsenlo. Mírense al espejo.
espejo, encuéntrense bonita, aunque haya merecido con un poquito de espinilla o lo que sea, pues no, no vean esa parte, vean la parte linda, la parte de la, que van a pasar un día estupendo, que van a encontrar unos caballeros adorables, que la van a encontrar adorable a ella. Pensar que la vida para mujeres, niñitas, créanmelo, uno como mujer lo pasa muy bien, muy bien. Con los hombres. Metí las patas. ¡Doctora! Machista, feminista, algo más. Antifeminista. No, pero yo encuentro que lo mejor que le puede pasar a una mujer es no tener como el chiste. ¿Cuál es la definición de solterona? No. Una no. mujer que ha tenido muchas navidades, pero ninguna noche buena. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¿Y usted ha tenido muchas noches buenas? Bastante buenas, te voy a decir. Sí, ya me lo contó el otro día. ¿No? ¿Qué fue eso? Como dicen los... para ser holística. Desde la oligarquía hasta el Chihuahua. Así como nuestra doctora que tuvo muchas noches buenas. Es más, no estoy cometiendo una infidencia. Ella lo contó. Fue hasta patas negras. Sí, yo fui patas negras. Pues. Fíjate que me quedé en el aire. Patas negras cuando uno se mete con un castado, cita Delfina. Ay. Es que en los hospitales hay mucha promiscuidad. Perdítame. Ahí donde hay cama se pasa muy bien. Tú te metes con alguien, ¿cómo vas a estar sin gracias no? El motel más encima en el hotel. ¿De qué te ¿Tú te crees que usted tuvo noches buenas? Sí. Sí. Sí, sí. Muy linda, muy linda. Sí, de acordarme siempre. Y fíjate que me ha pasado una cosa muy seria con la edad, ¿ya? Fíjate que mi primer marido murió, el papá de mis dos hijos mayores. Mi segundo marido vive y nos vemos todo el tiempo. Y fíjate que yo con el tiempo cada vez los quiero más. Fíjate que cuando murió mi primer marido, que yo fui a su entierro, por supuesto, conozco mucho a su mujer y todo, mira, verlo en el ataúd, lloré como tonta. Dije, por Dios, que a lo mejor no lo hice nada de feliz yo. Me sentí tan culpable, lo quise mucho. Y mi marido actual, estoy separada también, mi segundo marido, el señor Mesa. El último. Director, el último, sí. El último definitivamente. Pues para citar tu competencia, que basta con mirarme que te das cuenta que conseguir otra gracia más imposible. Fíjate que el otro día estuvimos juntos porque él es, Gustavo, mi segundo marido, es casado con una actriz, no te la voy a decir lo que es, una estupenda actriz, la Elsa Poblete, sí. Inteligente, re actriz, adorable, que me quieren mucho y van a verme a veces los dos, a veces yo estoy sola. Entonces el otro día le dije, Gustavo, ¿por qué ahora es tan amoroso? Tan amoroso. ¿Y por qué cuando estábamos casados tú eras medio pesadito? Y tú, ¿cómo andábamos por casa? ¡Qué simpático! Tiene toda razón. Y yo quiero agradecerles porque es un honor tener a dos tremendas mujeres en nuestro programa en este domingo, en este Día Internacional de la Mujer. Y quiero entregarle un regalo de Pía María para cada regalo, una. Más encima regala. ¿Viste que lo hemos pasado bien? ¿Qué es esto, sí. Tesoro? Y www.floresadomicilio.cl para usted, Delfina. Gracias por haber venido. Uy, no, feliz. Doctora mía, nos vemos. Como siempre, un placer verla. Y me gusta su pelo más oscuro, se ve guapísima. Muchas bendiciones a todas las mujeres de todos los colores y de todas las ideas. Qué mezcolanza más divertida nosotros dos. Deberíamos hacer un estándar. Sí. Deberíamos hacer un dupla de mierda, se llamaría. Excelente idea, copiándola a los viejos de mierda. Se pasaron. Muchas gracias por haber venido este día domingo con nosotros.